oremos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor, que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo el Señor, que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adorémosle. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. El rebaño que guía. A Cristo el Señor, que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor, que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado. Durante 40 años aquella generación me asquemó y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Nosotros fue sepultado. Venid.
Santo, nos acercamos con mucha ternura al sepulcro de Jesús y lo contemplamos como si durmiera. Y nos unimos a las palabras del Salmo, llenas de confianza en el Dios que salva y da vida. Jesucristo reposa confiado en el sepulcro, porque Dios no lo abandonará a la corrupción, porque el camino de Dios es camino que conduce siempre a la vida. Por eso nosotros, como Jesús, podremos decir: Señor, tú eres mi bien. Un canto a Jesús que sube hacia la vida de Dios. Hoy lo contemplamos en el sepulcro, lo contemplamos hundido en la muerte, pero llenos de fe, invitamos a las puertas del cielo a abrirse para dejar paso al Señor resucitado. ¿Quién puede subir a
eres el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Escucharemos ahora dos lecturas, una de la palabra de Dios y otra de un autor cristiano de los primeros tiempos. La lectura de la palabra de Dios nos habla de la esperanza de alcanzar con Jesús la vida plena de Dios y nos invita a actuar y trabajar de modo que lleguemos a esa vida. De la carta de los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que está aún en vigor la promesa de entrar en su descanso. Alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que los que salieron de Egipto por obra de Moisés. Pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso de los creyentes, de acuerdo con lo dicho. He jurado a mi cora que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios en el séptimo día, el séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entraron en mi descanso. Ya que según esto quedan algunos por entrar en él, los primeros que recibieron la buena noticia no entraron por su rebeldía. Dios señala otro día, hoy, al decir, mucho tiempo después, por boda de David, lo antes citado. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Claro que si Josué le hubiera dado el descanso, no habría hablado Dios de otro día, después de aquello. Por consiguiente, un tiempo de descanso queda todavía para el pueblo de Dios. Pues el que entra en su descanso, descansa. Él también, de sus tareas como Dios de las suyas. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga, siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir. Palabra de Dios. Se presentaban
Escucharemos ahora un texto de gran fuerza poética, un texto que nos habla del día de hoy con emoción. Es una homilía antigua de autor desconocido sobre el santo. El autor imagina como en una escenografía teatral a Jesús descendiendo al lugar de los muertos, al lugar en el que todos los hombres y mujeres, desde el principio de los siglos, esperaban ser liberados de la muerte y poder entrar en la vida de Dios. Y Jesús, que ha vivido la misma muerte que todos los hombres, entra en ese lugar y se lleva consigo a la humanidad entera en la vida nueva de la resurrección. Una homilía antigua sobre el grande y santo sábado. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio. Porque el rey duerme. La tierra está generosa y sobrecogida. Porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre, como si este fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es el mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos: «Mi Señor esté con todos». Y Cristo, respondiendo, dice: «Y con tu espíritu». Y tomándolo por la mano, lo levanto diciéndole: «Despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo, y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta, tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía. Creado a mi semejanza, levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola, indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti, yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti, me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas, que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados, que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo, que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín fielmente que te vigilara,
ahora te concedo que el querubín reconoció tu dignidad de siervo. El trono de los querubines está a punto, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos. Se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas. Han sido abiertos los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. Pondremos ahora de nuevo en nuestros labios las palabras de oración de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Recitaremos las lamentaciones, unas palabras de profunda desolación, escritas cuando Jerusalén fue incendiada y destruida por las tropas de Babilonia y sus habitantes sufrieron el exilio. Una profunda desolación que hoy, en esta mañana de Sábado Santo, puede expresar muy auténticamente la desolación ante la muerte de nuestro Maestro y Señor, la fuente de agua viva. Una desolación que se convierte en dolor por nuestros pecados y dolor por el mal pecado del mundo. Pero una desolación que se convierte también, por encima de todo, en confianza y esperanza. Porque es bueno esperar ser en silencio la salvación del Señor. Es bueno esperar la resurrección. El Señor es bueno para los que en él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Y le irá bien al hombre si carga con el yugo desde joven. Que se esté solo callado cuando la desgracia descarga sobre él. Que pegue la boca al polvo, quizá quede esperanza. Que entregue la mejilla al que lo hiere y se sacie de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre, aunque aflige. Se compadece con gran misericordia,
porque no goza afligiendo o apenando a los hombres. Aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de la tierra, negar su derecho al pobre en presencia del Altísimo, defraudar a alguien en su proceso, esa no lo aprueba el Señor. ¿Quién mandó que sucediera si no fue el Señor? ¿No es el Señor quien dispone que suceda el bien y el mal? ¿Por qué se ha de quejar de su desgracia el hombre mientras vive? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también guardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó a la entrada del sepulcro una piedra. María Magdalena y María la de José observaban donde lo ponían. Palabra del Señor. Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo en el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios.
Gracias.